quiere portal? Este portal, este portal es para ti, Roberto. Apasionado del fútbol en su primer portal, ¿cómo te sientes? Un poco nervioso, pero optimista. Eso. ¿Quién es Roberto? Veamos en este momento íntimo. Hola, me llamo Roberto Enrique Arévalo Toledo, tengo 20 años, por ahora soy futbolista y soy originario de Michoacán. Mi gusto por el fútbol surge cuando yo de chico, pues mi mamá trabajaba mucho, entonces yo todo el tiempo me la pasaba solo y mi manera de distraerme, de refugiarme fue en el fútbol. Así yo me sentía tranquilo y pasaba el tiempo. Yo realmente en el amor busco una mujer inteligente, una mujer con carácter fuerte, que me complemente y no tanto que le guste el fútbol o esas cosas, pues no, son un poquito lo de menos. Yo a mí me gustan mucho las mujeres inteligentes que comprendan a veces pues el medio en el que me desenvuelvo y me sepan apoyar y pues eso es lo que yo busco. Esperemos que esta flechada reúna las características que tú buscas en una mujer. ¿Quién es, mi querido Adrián? Pues vamos a conocerla. Ella es Brenda Juárez, tiene 28 años, es de la Ciudad de México, es asistente comercial, le gusta dormir, salir, divertirse y hace 3 años que no tiene una relación. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿cómo Roberto? ¿Estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, yo te quiero hacer una pregunta. En nuestra primera cita, si es que tuviéramos una cita, ¿dónde te gustaría que te llevara? ¿Al cielo o al infierno? A las dos, ¿por qué no? ¿Se puede ir a las dos? ¿Por qué no nos vamos a las dos? ¿Desde la primera cita? Por supuesto, Carmen. ¿Eso? ¿Eso? Sí. Claro. Ok. Muy bien. Dursu. Esta pregunta es para los dos. ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes? Y lo que menos les gusta, ya sea físico, emocional, lo que sea. A mí no me gustan las mentiras. De hecho, por eso... Pero de ti, ¿qué es lo que más te gusta de ti? ¿Lo que menos te gusta de ti? Lo que más me gusta de mí es que soy auténtica, por supuesto, y soy muy inteligente, me considero muy capaz y liderazgo, sobre todo en mi persona. ¿Y lo que no te gusta? Soy muy impulsiva. A veces sí me enojo, no por cualquier cosa, sino tengo motivos, obviamente. ¿Y tú, Roberto? También. Lo que más me gusta de mí, yo creo que es mi inteligencia y mi fortaleza, y lo que menos me gusta es que a veces soy muy temperamental y pierdo el control. Muy bien. Brian. Mira, la pregunta es para la flechada. Como ve Roberto, se cuida muchísimo. ¿Qué va a pasar que un día se ponga gordo y ya no te guste? ¿Qué vas a hacer? No, el físico obviamente atrae. Es lo primero que te fijas cuando ves a una persona. Pero yo creo que lo voy a querer como sea. A mí me encanta, por eso vine por él. Le encanta el fútbol, de hecho a mí también me encanta y creo que vamos a hacer una buena mancuerna. Ok. Steph. Bueno, para conocerlos un poquito más, ¿ustedes qué ofrecen en una relación y qué buscan? Primero las damas. Gracias. Yo ofrezco lealtad, sinceridad y sobre todo que me traten bien porque... Siento que toda mujer merece que la traten bien, depende de la situación y ante todo que nunca me mientan. Eso es lo que yo busco en una relación. Roberto. Yo ofrezco sinceridad, compromiso al 100% y comprensión. Juan Carlos. Sí. Bueno, ¿cómo te vas a llevar como en el tema del fútbol? Yo conozco bastante del tema, además de la fama que tienen de mujeriegos. A mí me consta que antes de un torneo importante o eso hacen como sus despedidas, ¿no? Sus fiestitas. O sea, ¿te vas a tolerar todo ese tema y del fútbol? Pues yo no sé de tolerar tantas situaciones. La verdad, yo, si no me hablan con claridad, él puede hacer lo que quiera, puede salir con amigos. Yo no tengo ninguna objeción en eso porque a mí también me gusta salir con mis amigas, divertirme y todo. Y relacionado del tema del fútbol, creo que es lo que le gusta y... Se empieza por el respeto a la relación. Sí, Roberto. Okay.
Pues yo no sé a qué te refieres con eso de despedidas y eso. Yo, la verdad, solamente me despido de mi familia. Yo solamente comparto con mi familia esos momentos. Yo no soy muy afecto a esas cosas. Entonces, por esa parte te fallo. No, yo no. Yo solamente me despido de mi familia. La verdad, soy muy apegado a mi mamá y a mis sobrinos. Juan Carlos Acosta. Pues como que no le agradó la pregunta de Juan Carlos a Roberto, pero me encantó la respuesta de Brenda. Y creo que en la libertad que le damos a la pareja de tener amigos, amigas, de poder relacionarse, socializar, habla como de una seguridad, pero también de que la relación de pareja siempre es un reto de confianza. Si no estamos listos para ese reto de confianza, no le entremos a una relación de pareja porque la vamos a pasar demasiado mal. Me parece muy segura, pero a la vez como un poco explosiva. Si logramos controlar eso, creo que puede funcionar. Gracias. Hazme evidente. Namaste, pues, mi querido Roberto, tú también tienes que aprender a bajarle dos rayitas porque eres bastante controlador y manipulador en esa parte. Así es que lo que yo le recomiendo para esta primera cita es que de verdad pongan atención porque ambos de que se aferran en sus situaciones no van a poder llegar a ningún acuerdo. Así es que, bueno, pues muy buena cita. Adelante. Román Hernández. Creo que sin duda alguna por tu temperamento, por tu personalidad, Roberto, algo que tienes que manejar es tu carácter. Porque en este caso Brenda es una personalidad fuerte, impulsiva, como bien lo decía también Padme, muy segura y también algo que tú decías ahorita, yo quiero una mujer inteligente, yo te preguntaría y lo dejaría sobre la mesa, ¿tú estás preparado para tener a una mujer inteligente? Ahí lo dejo y pues éxito en su cita. Serrat. Fíjate que cuando bailas no está nada cool que te levantes la playera, o sea, no está padre que te exhibas así. Mejor un día préstame tu lavadero para lavar mis calcetas, ¿no? Porque parece lavadero, entonces. Pero no, no hagas eso, por favor. Tomaré tu consejo en cuenta. ¡Oski! Bueno, yo creo que Roberto sí es un tipo sincero, honesto. Yo he convivido contigo un poco y sí creo que eres honesto en todo lo que dices. Y bueno, si te gustaba Karen, yo creo que tu flechada te va a gustar muchísimo más. Bebecita, ya te vi apartando ahí en el público, ¿eh? Ah, sí, es que hay Brandon que... ahí dice, apartado soy de Dani. hay que apartarlo porque si no lo ganan, ¿no? Y ya te aparté. Bebé, yo creo que está bien que te encueres, ¿no? Así vendes más tu cuerpecito porque la verdad es que tu cara no me gusta nada, ¿no? Pero bueno, hay de gustos en gustos. A mí en lo particular no me gusta, ¿no? Pero tu flechada está muy linda. Yo creo que sí pueden irse a una cita romántica, hacer ejercicio, porque sí se ve que se cuida, ¿eh? La bebecita sí se baña, ya lo comprobé. Es que ando muy olfativa hoy, ¿eh? Sí. Ay, ¿olfativa se dice? Sensible del olfato. ¡Vete de cita, bebé! Vamos a levantar este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Portal del buen Roberto, ¿qué sucederá con él? ¿Qué pasó? Está grandota, ¿sí? Mira, o tú te pones plataforma o ellas vienen en zapato bajo. No, está bien, grandota. O que te subas a la banqueta, mira. Buena idea, buena idea. Cita. Sí, tenemos cita. A disfrutar de esta primer cita como amoroso. Disfruten. Ven. Juan Carlos Acosta, solo es un breve comentario. Digo, sé claro. Que tenemos críticos y tenemos personas que pueden opinar, pero creo que hoy dentro de lo que podemos promover dentro del programa es esta parte de no discriminación. El hecho de decir alguien está feo, alguien está guapo, alguien está gordo, alguien está alto, alguien está chaparro. Digo, Daniela, son agradables tus comentarios, dan como risa, pero esa parte de agredir a alguien en relación a su físico, creo que no aporta como mucho al programa. Entonces digo, tu novio te puede parecer guapo, para otras personas está muy feo, tú igual, para algunas eres agradable, para otras no. Por eso dije que era de gustos, a mí en lo particular. Por eso, pero eso no se puede decir porque es discriminación y hoy hay una comisión nacional que se dedica a luchar en contra de lo que hiciste ahorita. Así que ojo con eso nada más. Gracias, Juan Carlos. Pues bueno, ya escucharon, muchachos, vámonos.